muchachas, platíquenos, ¿cómo ha sido su aventura esos días? Muy bien, muy divertida. Sí, ¿por qué divertida? Es interesante ver muchos animales. No, me refiero a la gallina que está allá. El día de ayer, ¿qué hicieron en la tarde? ¿Y Melo se enamoró del muchachito? Sí, no. Ay, ay, ay. Querían una foto en el atardecer, pero... ¡Oh! Nice, nice, nice. Alright, let's go. Buenos días. ¿Ya está listo el desayuno? Sí, ya. ¿Ya qué vamos a comer hoy? ¿Qué vamos a comer hoy? Chino. Ay, arroz como chino. ¿Y qué más? Arroz con frijol. ¿Qué clase de frijoles? Frijol colorado. Bueno, regresamos en una hora. Ah, bueno. Adiós. Ricos pollos. Mira, mira, mira. Se metió. Tigre, tigre, diamantito. ¿Qué pasa, mi diamantito, mi Scarlett, mi tigre? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó, mis señores? ¿Qué onda? Mira nada más, déjate introduzco los tamales estilo guatemalteco. Mi querida amada tía está preparando esto, mira nada más. Sabrosísimo, riquísimos, nada más. Tamalitos. ¿De qué están, de qué son, tía? De pollo. De pollo. Uf. Qué bonito atardecer. Donde venden pan. Donde venden pan. Buenísimo el pan. 10 de 10. ¿Y para dónde es? Para acá. La carretera. Qué bonito. Como pueden ver, aquí hay un atardecer. Ay, sí, es cierto. En persona se ve mejor, la verdad. ¿Qué más se dice? Se vende gasolina en Magna. Ay, no sé qué más. ¿Sí? Oh. Si nos perdemos, ya ni modo. Miren. Un perro. Se llama Perro. ¿Qué hubo, Perro? ¿Están seguras que era aquí? Ahí hay humo. Y una casa bonita. Ay, mira, ahí hay una hamaca. Un barbershop. Un barbershop. This is the main street here, which is pretty nice. Uh-huh. Pretty nice, I like it. Me too. Oh my goodness, I'm what like in pajamas, and to them it's like the middle of the day. Buenos días, señoras. Buenos días. I remember this guy, but I don't know who he is. Which one is it here, no? Huh? Right here? Yeah. Mira, déjate enseño cómo
se cocina acá el pan tradicional de acá del rancho. Janet está haciendo el desayuno allá, pero mira, esto es un horno obviamente casero. Y la mayoría de las personas de acá del rancho pues vienen a este lugarcito porque pues son conocidos como los panaderos que tienen buena calidad y buen sabor en su pan. La verdad es la primera vez que yo entro a un lugarcito de estos y tenía la curiosidad qué tipo de horno usaban. Como te das cuenta, es un horno doméstico. Y y mira, así está el panecito. Al ratito te enseño el producto final y te cuento más o menos cómo sabe. Si tienes curiosidad y eres de Chiapas o en la zona, el rancho se llama La Gloria y nada más necesitas preguntar por los panes de Chabela y con gusto acá te puedes venir y te puedes llevar unas cuantas docenas si gustas. Está riquisísimo si te gusta lo tradicional. ¿Me puedo llevar uno para ahorita? Y ando desesperado. Sí, yo no sé si mi esposa te dijo, pero pues es una de mis favoritas. Pejo. Buenos días. Leñita, ¿de qué es esto? Que venden sus frutitas, ¿sí? Guaya. Ah. Es que no da fruta, lo boté. Ya lo va a usar. Florecita, pero no quedaba la fruta, ¿no? Tengo otro, sí daba fruta, pero eso quedó. Como no dio fruta, la cortó. La corté. ¿Y ahora para qué la va a usar? Para quemar, pues. Ya para la leña. Para la leña, sí. Miren nada más. Bueno, don. A la vez que siga su camino, hasta luego. Buenos días. Ay, 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 ¿a quién me hallo aquí? ¿Qué pasa? ¿A quién me hallo aquí? Está el gallo. Es el primer uno. Primero el cuatro. ¿El cuatro? El cuatro, uno. El uno. Uno y dos. Bueno, también el tres. El cuatro. ¿Es tu favorito? Está bueno. ¿Dónde vas? Aquí con mi tía Catarina. Ah. ¿Dónde vas tú? Voy a comprar cosas aquí. Me voy a pasar rato. Bueno, Lincha, ¿sí? Ahí estamos. Cuídate. Vale, veniste, güey. Hace unos días. Sí, ¿verdad? Sí, pero ya me voy mañana. ¿Mañana te vas? Sí. Oh, ¿cómo está su papá? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Ah. Te manda saludos, dice que me saludes allá, Lincha. Le dije, ok, bueno, ahí lo saludo. A ver, gracias. Está bien él, y bien nosotros. Bueno, ¿sí? Nos vemos, Lincha. Sí, por la tarde voy a llegar allá. Bueno, está bien. Ok, Lincha, cuídate. Let's go cruising to the park, cruising after dark. Let's go out. Slow it down to five, on an endless drive. Let's go out. Okay. En aquel tiempo, aquí viene del cerro. Órale. Veo que el agua sigue fluyendo todavía despacio. Yo creo que filtra hacia abajo de la tierra, porque antes aquí era un gran nacedero. Todo por este lado viene por ese cerro. Wow. Ahí está la cruz del agua. La cruz del agua, ¿por qué hacen eso? Para que venga más el agua, creo. Porque han
han abierto muchas norias allá abajo, por eso ahorita el agua está filtrando por abajo de la tierra. Sí, sí. Ahí tiene una noria grande. Ahí está corriendo agua, ¿verdad? Viento. Mira dónde sale el agua. Oh, sí, lo estoy. Wow. I was gonna say that I was seeing that, but no. Una rana. So usualmente el agua nacía en esta zona, salía. Wow. So esta es la cruz del agua. Del agua. Y sabes que siempre se hallan unos árboles grandísimos como este en esta zona. Yo recuerdo que cuando era niño igual había muchos de estas, de estos gajos así que nos colgábamos. Majagua. ¿Oh, sí? Se llama la majagua, eso no se revienta. Sí, yo recuerdo que cuando éramos niños allá por el Campo Santo, en el Sanjón aquel, ahí yo y los traviesos de mis tíos nos agarrábamos de aquí. Parecíamos Tarzán. Wow, pues qué bonito. ¿Lo trajeron? Ah, sí, no, 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 no. A ver, aquí sale uno. Por ahí brincó uno. ¡Vamos! ¿Sí la viste? Sí, está por allá. La vi cuando se movió hace ratos. Pero es increíble que... Es una parte del cerro donde... Hay otro. Ah, ¿qué? El agua nace de toda esta zona, me imagino. Y es como empieza a fluir poquito. Tristemente se han secado. Se han secado porque ya el agua no. Pero hay muchas zonas donde puedes darte cuenta que en un tiempo eran, pues, ríos. Pero el río se ha secado y. Y tristemente este ya se secó, como por ejemplo ahorita esta zona de aquí así mucha agua no tiene, pero pues ya se secó. Chulada de árbol, mira. Mira cuando una vaca no se quiere mover. Sí, ese buey. Bueno, fueron varios, pero ese está bueno, el de allá. No, ese es el único, pero... No, pues ahí está el otro con no, sus cuernitos. ¿O en serio? No, mira, estos son toros. Estos dos, no, ¿cómo va a ser vacas? Estas dos. Vamos a ver lo que nos dice, que es agua cristalina. Vamos a ver. Mira, este es agua de montaña. Es agua natural. Spring water.
Acá el primo la probó, se la voy a probar yo. Bueno, yo no puedo sentir el aroma a hoja, pero puedo sentir como por ejemplo lo que tenemos allá en Estados Unidos, que es una brand que se llama Arrowhead o Arrowhead. Así sabe este agua, wow. Pero todo este agua es de la montaña que Dios nos ha regalado. Wow, es increíble. Just on the other side. Tomando la rica agua acá en el rancho. Está bien fría. Es agua fría. Pero me dice mi vida. Oh my god. Rain water.